Interesantísimo. Y también interesante lo que se viene, porque se realiza otra nueva edición de la muestra de fotoperiodismo. Estamos con Alejandro Brito, de la Asociación de Prensa. ¿Cómo estás, Ale? Muy ¿todo bien? Bien? Muy bien, muchas bueno, gracias por venir. No, por favor. Y la verdad que, bueno, queremos saber un poco de qué se trata. Bueno, la muestra anual de fotoperiodismo es una muestra que itinerante, que circula por todo el país. Nosotros hacemos desde la Asociación de Prensa y la Asociación de Reporteros Gráficos a todos los años, organizamos, traemos esta muestra, ahora viene de Rosario, estuvo en Buenos Aires, va recorriendo el país. Un poco lo que recoge son los principales hechos periodísticos en imágenes sí. Del año 2018, ¿no? Es como una especie de anuario en fotografías de todo lo que ocurrió en el 2018 en el país. Con una mirada especial, digamos, claro, porque sí. Se trata de la mirada de los propios reporteros gráficos. Es ¿no? El reportero gráfico que trabaja el periodismo tiene otro ojo. Siempre es otro ojo. Sí, uno ve las imágenes y sí. Realmente se nota, digamos, cuando hay un reportero gráfico profesional trabajando. Digamos, la sensibilidad. Es genial, esa foto es genial. Esas imágenes que son, dicen más que claro, muchos textos. Sí, a ver, no hace falta escribir tanto. Bueno, lo que tiene en particular que además, como son los propios reporteros los que seleccionan los trabajos y los que, o sea, seleccionan sus trabajos y además hay un jurado de otros reporteros que seleccionan todas las fotos que llegan. Bueno, esta foto también es muy, sí. Muy elocuente, digamos. Sí. Entonces, es una mirada que no está bajo la edición de los medios en sí. Sí. O sea, es la mirada en crudo del sí, propio... Sí, sí, está bien, de los pares, de los colegas. A veces el peso del medio lleva a que haya cierta... Claro, hay imágenes que por sí. Ahí no se ven, sí. Porque hay un criterio editorial de un medio, de un editor, de un jefe de redacción, de un director. Sí, en es este más, caso no, digamos. Este tipo de imágenes que hablan tanto no suelen ser tapa... En los grandes medios, nunca. Exactamente. Lo que pasa es que me da la impresión, ¿no? Cuando vos decías, la mirada que tiene particularmente el editor gráfico, en este tipo de imágenes es como que no entra ni lo político ni lo comercial, no es a lo que importa, ¿no? Que es cuando en una revista ponen una foto, una portada, es por lo que va a quedar, por lo que quieren dejar, por lo que quieren mostrar. Acá es... básicamente artístico, desde el momento que la toman o cosas que a uno se le escaparían, ¿no? Porque capaz que vos estás así, volando cachilito, como cuando en el momento en el que todos ellos están muy puntuales con el sí, reflejando. Hay también una mirada, digamos, periodística muy fuerte y por ahí que a veces en los medios como que está no mediada por, tal vez a veces por un posicionamiento político, un posicionamiento editorial, un posicionamiento hasta, digamos, económico, que a veces eso no hace que las fotografías puedan exponerse con, con la fuerza que tienen, ¿no? Entonces, bueno, en este caso son los propios reporteros gráficos los que de alguna manera muestran allí el trabajo y es además en este caso, digamos, recoge mucho de lo que pasa en el país durante lo que pasó durante el 2018 y por lo tanto tiene como también muy, digamos, 2018 fue un año muy fuerte en la Argentina, ¿no? Con muchísima... Sí. Decí que este ya aflojó. Sí. Decí que te no pasó nada. No me estaría dando cuenta. Decí que fue... Viste que acá te aprieta el número y después... Tranquilo, este viene bien, ¿eh? Sí, sí. Este por suerte viene bárbaro. Bueno, pero digamos, eso que pasó, ¿no? Que 2018 que estuvo plagado, digamos, de luchas y de disputas, forma parte, ¿no? Ahí de las imágenes, un año de muchísima lucha callejera fue 2018 y también de mucha disputa, ¿no? Fue el año en que se debatió la ley de interrupción. Sí. Entonces, ese tema, bueno, el ARA San Juan, la disputa por la identidad de género. O sea, hay todo un capítulo que tiene que ver también con la lucha por la diversidad sexual, que también está muy presente. Es decir, hay toda una serie de temas y para nosotros de la Asociación de Prensa nos interesa mucho, digamos, porque es un trabajo que creemos que tiene que ser revalorizado, sí. ¿No? En momentos en que a veces, ¿no? Por ahí hay como una idea de que con un celular... Bueno, a veces desde los grandes medios le quieren bajar un poco el precio a los fotógrafos. Como dicen, bueno, no es necesario... A ver, es una profesión
el fotoperiodismo es una profesión muy noble, de mucha historia y elemental para la prensa gráfica. De los grandes medios a veces dicen, no, está bien, hace una imagen. Obviamente la imagen, el ojo común de una persona no va a mostrar o no va a decir tanto como el ojo de un fotógrafo que es periodista. Sí, y además la fuerza, ¿no es cierto?, que tiene la imagen, tiene tanta potencia que muchas veces supera la propia palabra. Sí, ¿no? Sí. Hay dos fotos que forman parte de esta muestra que son de fotógrafos santafesinos. Exactamente, sí. Hay fotógrafos de todo el país, y particularmente en esta edición hay dos imágenes que son de un fotógrafo santafesino, de Mauricio Centurión, un compañero reportero gráfico que actualmente publica en la revista, en el periódico Pausa. Anteriormente estaba ahí en el diario Uno. Bueno, él es uno de los que está. Vamos a poder ver algunos de los trabajos que él ha hecho. Algunos fotógrafos también de Rosario. Y muchas imágenes que de alguna manera, bueno, para nosotros el sentido que tiene, ¿no?, es esto que decíamos, ¿no?, de revalorizar por ahí el trabajo profesional de los reporteros gráficos, que para nosotros es, digamos, uno de los oficios que hacen al periodismo más importante, ¿no? Sí. Vos fíjate que en las últimas imágenes, no es casual, digamos, que el último o la última víctima, digamos, de la libertad de expresión haya sido un fotógrafo, ¿no? Sí. Que es José Luis Cabezas. Y que en las últimas represiones que hubo en Buenos Aires y en otros lugares, fundamentalmente la violencia policial fue fundamentalmente hacia los fotógrafos. Claro, sí. Hay muchísimos compañeros y compañeras fotógrafos que fueron heridos y golpeados. Sí, detenidos de manera arbitraria. Exactamente, y porque justamente la cámara, ¿no?, lo que puede captar la cámara, a veces no se puede con una palabra, ¿no? Claro. Entonces, acá en Santa Fe va a haber tres lugares donde se va a hacer la exposición. Así es, ¿no? Sí. La exposición empieza este viernes, 19:30, hacemos la inauguración en el Instituto Superior Gastón Gori, ahí en calle 9 de Julio, el 1700. También va a estar en la Escuela de Artes Mantovani. Y también en el Instituto Superior de Cine, ahí en calle San Jerónimo. En estos tres lugares, porque es una muestra bastante grande, y bueno, ahí van a poder, estos tres lugares que están ahí cerquita, ¿no? Sí. Se van a pasar poder de un lugar al otro para poder ver. Contame, a mí que particularmente no soy de frecuentar y me gustaría entender un poco más, este tipo de exposiciones de fotografía que viene desde Buenos Aires, Rosario, llega acá, ¿en algún momento selecciona las mejores? O sea, ¿se hace una selección también de las mejores de las mejores? Sí, es para esta edición, por ejemplo, participaron 3.200 fotografías que se enviaron desde todo el país, de las cuales se seleccionaron 180. Bueno, y esas son las que vamos a poder disfrutar, digamos, aquí en Santa Fe. ¿Y de eso van a sacar algo más o no? ¿O que no, esta queda, es la muestra ya. La muestra esta definida. Es la muestra. No hay un ganador definida. De esa muestra. No, esta es la muestra anual, ya queda así definida y así, digamos, es como un trabajo de edición. Hay un anuario, inclusive, que se edita y, digamos, así queda ya la edición 2018. Son estas fotos que recorren todo el país. Qué bueno. Y que, bueno, vas a encontrar ahí de todo, digamos, porque encontrás desde deportes hasta arte, hasta política, sociedad, situaciones diarias, todo, vida cotidiana, bueno, algunas, no solamente algunas catástrofes que ocurrieron, bueno, de todo un poco se puede encontrar. Ale, ustedes de la asociación de prensa, acá en la ciudad de Santa Fe, ¿surge gente que trabaja en el fotoperiodismo que van surgiendo? Uno tiene algunos nombres en la cabeza que tienen ya mucha historia y que van pasando por algunos medios, pero gente nueva que haga fotoperiodismo. Sí, surgen. Lo que pasa es que, bueno, hoy hay una situación muy compleja, digamos, en general, en los medios, ¿no?, que están atravesando un proceso, digamos, de transformación y de crisis. Y el periodismo en particular, ¿no?, que tiene que ver con lo que está ocurriendo a partir de las tecnologías digitales y de la crisis económica que hay en el país, que golpea también a los medios. Y eso hace que muchas empresas a veces no estén invirtiendo en recursos humanos, claro, como por ejemplo el del fotógrafo, ¿no? Claro, pero hay muchos fotógrafos en Santa Fe muy talentosos, fotógrafos jóvenes, fotógrafas jóvenes,
Y también, por supuesto, compañeros de hace muchos años que han sido realmente muy, muy relevantes y muy importantes. Bueno, invitamos a la gente para que vaya a ver esta muestra. Tres lugares, les reiteramos. ¿Va a ser él? Empieza este viernes. Sí, este viernes. Este viernes, a partir de las 19:30, es el acto de inauguración. Después va a estar hasta el 16 de octubre en estos tres lugares, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. En estos tres lugares. En el Instituto 12, en la Escuela Mantovani y en el Instituto Superior de Cine. Bueno, muchas gracias, Ale. Muchísimas gracias a ustedes. Tengo que pasar una vuelta por el 12, desde la época de que uno era... No fui mal, el 12 nuevo. ¿No fuiste alumno mío? ¿No fuiste alumno mío vos? No, yo fui al 12 en los 90. Ah, no estaba todavía. Él fue tres clases y después... Y después por eso no lo tengo... No, se pasó yo empecé a dar clases. A la comisaría número 12, de eso estábamos hablando, ¿no? Ahí te conocen más. Ahí me conocen todos, de los internos, de los superiores. Gracias, Alejandro Vito. Éxito en la... Gracias, ¿eh?